Hola, hola y bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Leonel, por si no me conoces, y hoy nos regresamos con otra reseña. Como puedes ver de título de video, vamos a hacer review de esta hermosa colección de Seamless Beauty que se llama Champagne Dreams. Antes que nada, por favor, suscríbete a mi canal, dame like por si te gustan makeup tutorials, y también te recomiendo que me sigues en mi Instagram @leonajz, porque ahí voy a poner muchos más looks de holiday, de cabello, de makeup, de todo. Bueno, el Seamless Beauty estuvo tan lindo para mandarme ese hermoso PR package. Así es como se ve de afuera. La verdad que esa colección yo creo que es mi favorita de Seamless. Así es como se ve por dentro. Aquí me escribieron una notita muy bonita. Y tenemos paleta de cara, paleta de ojos y tres sticks. Los sticks es lo que me tiene más emocionado. Vamos a abrir uno por uno, decir los precios y luego vamos a empezar a usarlo. Jamás lo he probado en mi cara. Si lo he tocado con mis dedos, no me puede contener, pero no lo he probado, así que lo vamos a probar juntos. Y todo esto que van a ver hoy pueden comprar así tal cual en PR Package para $778, que se me hace muy buen precio para una paleta de cara, ojos y tres sticks. Como quiera, ahorita les voy a decir precio de uno por uno. Todo eso pueden comprar en Renata Cosmetics. Les voy a poner link abajo para que lo puedan buscar. La verdad, viendo fotos online no le hace justicia. No sé por qué. En mi cel las fotos se ven como blanco negro, muy apagadas. No estoy segura qué les pasó con las fotos en la página, pero qué bien que estoy haciendo ese video para que les pueda enseñar los colores reales. Vamos primero por la paletita de rostro, que se ve así. Se llama Champagne Dreams Contour / Bronzer, un rubor que en los tonos de piel más bronceadas te va a servir más como un highlighter y otro highlighter. Yo sí, como pueden ver, los toqué porque no me puedo contener. Miren, por favor, este pigmento. Estoy demasiado emocionada de probarlos en mi cara. La paleta cuesta $175. Como dije, lo pueden conseguir en Renata. Luego tenemos la parte más emocionante de toda esta colección y son esos tres cream sticks. Tenemos primero Crystalline Pearls, que es un highlighter blanquitos. Luego tenemos Cream Blush en color Rich. Este es como un duraznito rosita blush con gold shimmer. Últimamente tenemos Prise de Mousse, que es un contour que en simple vista me parecía como muy más como bronzer porque se ve muy warm, pero luego en el swatch sí se ve como muy parecido a Huda Beauty Tantour, como que algo entre contour y bronzer. Estoy muy interesada de cómo se va a ver puesto esa y si es un dupe para Huda Beauty Tantour. Huda Beauty Tantour es mi contour favorito, así que esto va a ser muy padre. Cada uno de los sticks cuesta $85, que es un buenísimo precio. Por ahora se sienten muy cremosos. Como dije, ahorita vamos a probar todo en la cara para ver cómo. De la colección es esta paleta hermosa de los ojos. Es una paleta con los tonos cálidos y fríos. Tiene unos shimmers increíbles. Seamless siempre hace shimmers muy buenos, pero estoy segura que hicieron algo diferente con esa colección porque estos shimmers están todavía más brillosos y más cremosos que sus shimmers normal. Y bueno, pues qué más decir, esa paleta es totalmente mi. Yo uso muchísimo estos tonos más cálidos, pero se me hace que hoy, para cambiarlo un poquito, vamos a usar más como un Smoky Eye Silver. Esa paleta cuesta $185, muy buen precio. La verdad, todos los productos están en muy buen precio, se ven preciosos. Así que ya no puedo esperar más, vamos a empezar a probar todos los productos.
quiero empezar por la paletita de ojos y como mencioné, me gustaría usar algo no típico leona, no típico warm, bronzy, smoky o algo. Quiero usar esos grises y negros, así que voy a empezar con este color que se llama Cheers Darling, que es como un perfecto color de transición. Y lo voy aplicando en toda mi cuenca. Hoy vamos a hacer muy smoky eye, así que lo voy a traer casi casi hasta la ceja. Eso nada más va a ser un color de transición hoy. Ahora vamos un poco más oscuro. Vamos a agarrar este chocolate brown. Ese color lo voy a aplicar directo en mi cuenca, difuminándolo un poquito más hacia arriba. Porque voy a usar negro, entonces se tiene que ver un poquito saliendo de esa sombra negra. Así que sin miedo, ponlo un poquito más hacia arriba. Siento que siempre en los colores oscuros es donde se ve una paleta buena y mala, porque es muy fácil que un color oscuro se ve como que en parches y parches, como en parches y no se difumina bien, pero este está gliding, muy muy fácil de difuminar. Sinless Beauty, la verdad que siento que está viviendo su mejor momento con todas las colecciones que anda sacando. Me encanta todo. La verdad, tuve suerte que cuando me mandaron ese empaque, me mandaron también muchas otras cosas que yo no sabía que ellos tienen. Unos eyeliners, lápiz para ceja que usé hoy, que está súper delgado para que puedas dibujar pelito por pelito. La verdad que, wow, felicidades. Estoy muy, muy emocionada y muy agradecida que me toman en cuenta para mandarme sus PRs, porque la verdad estoy disfrutando el makeup y sé que ustedes también lo van a disfrutar, porque tienes que gastar demasiado para tener unas paletitas hermosas. Ok, vamos en el color negro. Una brochita mini y fluffy. Lo vamos primero a presionar en esquina. Y luego, cuando ya sientes que depositaste todo, haces circulitos, pero mini circulitos. No quieres hacer mucho porque luego vas a traer el negro encima de todo el café que hicimos. Así que las brochas chiquitas aquí te va a ayudar mucho. Yo soy fan de brochas chiquitas. Con una brocha limpia nada más difuminar la parte de arriba, que todo es perfectly blended. Ahora siento que tengo mi blend lo mejor que puedo por el momento. Vamos con este color que se llama Princess. Voy a agarrar mi dedo como siempre con los shimmers y lo vamos a aplicar en todo. Oh, oh my god, ¿vieron esto? En todo el párpado. Ahora probándolo en ojos, estoy 100% segura que cambiaron la fórmula y cambiaron a mejor. Siempre Sinless tenía muy buenas sombras, pero esto, o sea, literal tocarlo y que se pega en el ojo así de bonito, es high end. Eso, paleta, es demasiado barato para lo que es, la verdad. Miren esto, o sea, toqué una vez, perdón, no los grito, es que me emociono. Toqué una vez la sombra y me sirvió para todo el ojo. ¿Qué tipo de brujería es ese? Regresando con un poquito de negro, nada más de regresar esta definición en esquina. Ya se me antojó hacer un negro smoked eyeliner. Para esto voy a usar su delineador en negro. Les quiero enseñar lo finito que es ese delineador. Súper, súper delgado. Me encanta. Y no sabía que tienen delineadores, pero muy, muy lindo. Fácil de usar porque es delgado y corto, entonces tienes muchísimo control. Está perfecto para graphic liners,
porque te permite hacer líneas derechas muy fácil. Recomendado. También me mandaron en color café, que se volvió mi favorito para diario, porque es café, café. No es café casi negro como mayoría de delineadores. Es como café cálido y siento que se ve súper bonito para diario. Como siempre, voy a extender un poquito mi eyeliner. Ahora lo que quiero es que ese eyeliner se ve difuminado negro, así que me voy a regresar con color negro y una brochita así mini y vamos a difuminarlo concentrándome más en esta esquina de ojo. Entonces no lo voy a difuminar mucho en esta parte porque no tengo mucho espacio, entonces me cerraría mucho el ojo. Me interesa cómo funcionarían mojadas. Vamos a probarlo nada más para probarlo. Plano así con dedo está perfecto. No siento que necesito más pigmento, pero nada más por curiosidad. ¡Uh, la, la! Ok. Mojándolo le agrega muchísimo más pigmento. Parecen esas sombras metálicas de Makeup by Mario, saben, como mezcla puro pigmento con mixer. No me esperaba que cuando voy a mojar la brocha, que esa sombra va a estar tan fuerte. Se ve increíble. Voy a agarrar una toallita para limpiar un poquito de fallout y voy a aprovechar a limpiar abajo de mi eyeliner y levantar un poquito mi ojo, así que voy a empezar desde esquina y voy a seguir aquí este piquito que tengo en el cabello. Ahorita voy a terminar mis ojos, abajo voy a nada más poner un delineador negro y difuminarlo, ponerme pestañas y me regreso para continuar con la colección. Rompecabezas, porque no le encuentro salida, no lo sé. Oiga, señorita, tú me quieres nada más, porque no sabes amar. Abajo le puse delineador negro de Bisú y el delineador azul de Bisú, solo en esta parte. No estoy segura si en la cámara se va a notar, pero en vida real le da un pop súper bonito. Me encantaría que esa paleta tiene un azul marino, porque sí se usa mucho para holidays, pero como quiera tiene un verde hermoso que de hecho lo toqué. Hermoso, ese verde se va a ver hermoso con esos tonos más cálidos. Para tonos más plateados y fríos me gusta usar azul, así que voy a entrar en esta paleta que también es de Seamless Beauty, también es su nueva colección, se llama Diamond Fever. Es una paleta con los tonos más fríos, increíbles. Les quiero enseñar otra vez el shimmer, súper bonita. Voy a agarrar este, voy con este color azul nada más para agregar un detallito abajo de mis ojos y aplicarlo solamente encima de ese delineador azul. La la, sí, hermoso. Llegó el momento para probar nuestros sticks. No tiene idea de la emoción que tengo. Voy a empezar con Price de Mousse, que es un contour. Se veía muy oscuro en mi swatch, así que voy a ir poco a poco. Voy a dibujar como unos puntitos donde normalmente hago mi contour. Voy a también dibujar unos puntitos en mi frente, empezando muy tranquilo, porque no tengo idea qué me espera y si se ve oscuro. Para difuminar, no voy a usar el Booty de mi Beauty Blender y difuminarlo hacia arriba. Ok, eso se ve muy oscuro, pero ya difuminándolo se ve muchísimo más tranquilo. Voy a agregar más, se me hace que agregué muy poco y no desliza tanto.
Lo que sí me di cuenta es que se seca muy rápido, así que eso que hice de dibujarlo primero y luego difuminarlo era un error, porque puedes ver, ya se me secó. Así que lo más recomendado es que con ese producto trabajas en las zonas, aplicas en cachete, difuminas, aplicas, difuminas. Si tienes piel más bronceada, seguro te va a quedar mucho mejor. Siento que es un poco oscuro para mi tono de piel, pero usando poco y difuminándolo bien, I can make it work. Así que siento que es para todos, pero que se va a ver ideal para tonos medianas bronceadas. Vamos con el blush. Ahora, para cream blush yo nunca lo pongo directo, porque en esa parte de mi cara siento que se me levanta makeup muy fácil. Así que voy a aplicarlo como siempre aplicaría mi cream blush. Y eso es con una brocha. Agarro el producto en la brocha y lo presiono. ¡Wow! ¡Qué bonito! Está divino este blush. Miren el sheen que me dio. Se ve precioso y el tono es muy universal. Siento que te queda con todo. Muy poquito es suficiente. Siento que un poquito exageré en esta parte. Nada más haría como dos swipes y luego presionarlo, pero me gusta. Ok, y último tenemos Crystalline Pearls, el highlighter. Este, todos los tics tengo diferente técnica de aplicarlos dependiendo qué es. El highlighter me gusta aplicar con mi dedo, así que voy a agarrar con mi dedo y nada más presionar en mi cachetito. ¿Cómo lo describirá? Se ve tipo wet look. Miran esta intensidad. Está súper, súper bonito. Siento que lo puedes cargar más si quieres más efecto, menos si quieres menos. Pero me encanta porque es muy creamy, se derrite en la piel y hace que se te ve muy wet look. No se ve ninguna línea, de hecho, ni así de cerca de que me puse highlighter. Se ve como que tu piel está glowy naturalmente. No sé cómo se vería en tonos de piel un poco más oscuro, porque sí es blanco, pero sí estoy notando de cuando lo difuminas se vuelve más transparente, así que puede ser que es hecho para todos los tipos de pieles. Si alguien lo tiene y tiene piel más bronceada que yo, avísanos en comentarios si te quedó. Wow, este producto seguramente va a entrar en mi makeup bag para diario. Se ve increíble, súper bonito. Y last but not least, vamos con la Face Palette. Voy a empezar con contour, se llama igual como el Stick Contour. Me imagino que es el mismo color. Voy a agarrar un fluffy brush grande. Wow, un poquito porque agarra muchísimo producto. Sí, agarra muy mucho producto, así que con cuidado. Y lo voy a hacer como unos chaps en mi frente, básicamente en todo lado donde pusimos el contour. Pero literal, miran, así y ya. Con eso lo tengo, al menos yo que tengo piel muy clara. Batalla para encontrar bronzers porque sí, casi todo se ve too much. Pero bueno, como el look que se ha cargado, podemos cargar un poco contour. ¡Qué bonito! Se ve muy bien, de hecho, ya difuminado. Ahora vamos por el blush rich. Una brocha un poco más densa. Si quieren más pigmento de tu blush, usa una brocha más densa. Ok, esto siento que es más como un highlighter o un blush topper. No deposita muchísimo color y sí te agrega mucho, mucho highlight. Se ve divino. Siento que ya ni ocupo highlighter. Wow, está bien bonito la combo. Vamos con el highlighter igualito que Stick Crystalline Pearls. Voy a aplicar solamente ahí, extra de ese highlighter
más blanquito y eso lo que va a hacer es que va a hacer que mi highlighter así como ese pop. Continuar de aplicarlo donde siempre, puntito de mi nariz. Está padre para la nariz. Y en lagrimal, eso va a terminar ese eye look. Y con eso terminamos ese look. Ojalá que les gusta. Probamos todos los productos de la colección de Shaping Dreams. Como dije, abajo les voy a poner link donde los pueden conseguir por si les interesan. La verdad, my final thoughts, estoy impresionada con esta colección. Está hermosa y la calidad de productos es superior del precio que tienen. La verdad que vale muchísimo la pena. Si les gustan esos tonos, va a estar perfecta para día o para también hacer smokey eye. Muy, muy, muy bonita colección. Siento que es mi favorita. Los sticks también preciosos. El Prize de Mousse, como dije, siento que le va a quedar un poco mejor a alguien más con piel más morena que yo. El Rich Contour Stick, increíble. Va a ser mi go-to daily blush. Y siento que va a quedar a todos los tipos de tonos. Y luego el Crystal Pearls, que es highlighter blanco, también va en mi everyday bag porque vieron el glow. Estoy fascinada con ese producto. Falta nada más que me avisan que si queda en alguien más moreno que yo. Últimamente la paletita muy muy padre, súper súper pigmentada, así que tengan cuidado, pero si es algo que buscan es muy buen deal. 175 pesos si no me equivoco, para tener todos los tres productos. Si tienen algunos productos que quieren que pruebe, platíquenmelo abajo y igual les hago otro tutorial. Me encanta hacer esos reviews, probar los productos por primera vez y en mismo tiempo inventar un look. Me encantó el look de hoy, se me hace perfecto para New Year's Eve. Bueno, ojalá que les gustó. Si sí, ya saben, por favor dame thumbs up, comparten con sus amigas y nos vemos en mi próximo video. Shirt you gave me, 'cause it reminds me of the time.